Senador Jorge Querey habla en estos momentos sobre un preinforme de la Comisión de Investigación. Escuchemos. Tenemos varios antecedentes aquí en Paraguay y ahora accedimos a alguna información que, como les dije, o están en las declaraciones de las personas que es de libre disponibilidad o los archivos que han venido de las instituciones. En 1989, el señor Darío Messer entra como socio mayoritario de Amambay Sociedad de Responsabilidad Limitada, posteriormente como socio del señor Telmo Cartes y finalmente después pasa totalmente a cargo de Telmo Cartes y Messer se retira. Investigaciones en Brasil, investigaciones en Uruguay, etcétera, ¿verdad? Se abre la sucursal de Banco de Ciudad del Este en condiciones irregulares, asumida por su propio titular de la sucursal del Banco Nacional de Fomento en aquel entonces. Y se mantiene un movimiento irregular de esas cuentas durante 6 años. 6 años se mantiene con movimiento de cuentas irregulares, con diferentes factores, que está aquí en el informe, que creo que el señor presidente de la comisión va a entregarlo después para el que quiera ver. Esas cuentas, ¿por qué fueron irregulares? Fueron irregulares por una sencilla razón. Fueron abiertas sin la debida diligencia para identificación de los clientes. Porque en el 2012, a principios del 2012, un banco privado de plaza ya hizo un reporte de operación sospechosa en función a los antecedentes que existían en Brasil. En el Banco Nacional de Fomento, movimiento de cuentas irregulares desde paraísos fiscales, más de $10,000 en una cuenta corriente abierta en la frontera, etcétera, etcétera, que hacen, todas esas son causales de reportes de operaciones sospechosas en todo momento, según la ley vigente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Por lo tanto, hay muchas dificultades en creer en que se hizo el debido cumplimiento de las oficinas correspondientes de esto de prevención del lavado de dinero. La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, un retraso injustificado desde el primer ROS 2015 al 2018, en que recién se pasa a la Fiscalía y hoy todos sabemos en qué situación se encuentra ese reporte. Y la suma ahí de una supuesta adulteración de documentos públicos que por ser un hecho punible de demasiado nivel de evidencia ya ha tomado intervención la Fiscalía y ya se ha entregado toda la documentación. La Superintendencia de Bancos tampoco encontró en los 6 años de revisión de sus medidas, de sus evaluaciones de los protocolos de SEPRELAT, irregularidades. En el Ministerio de Hacienda no hay una medida o una oficina que prevé el lavado de dinero y se traslada eso a las organizaciones bancarias o a los sujetos obligados y ni siquiera a los contratos cuando se van a emitir valores que serán comercializados en el mercado de valores. Y no hay trazabilidad del origen de los tenedores de bonos. Y las casas de bolsas y bancos privados, siendo sujetos obligados, tampoco han hecho esto. Una de las respuestas de esa banca privada que ha estado aquí presente ha dicho, si me viene el giro del Banco Nacional de Fomento, yo ya doy como establecido esto. Entonces, creo que es importante entender de que aquí han existido una serie de instituciones públicas y privadas que han pasado de largo el debido cumplimiento con respecto a prevenir estos delitos, ¿verdad? Y termino con esto. 17 personas que han prestado declaraciones y algunas líneas conclusivas muy en general. Será hecho un informe final para el inicio del periodo de sesiones, trabajando sobre toda la documentación que aún falta procesar. Pero hay algunas cosas muy claras. Origen dudoso de los recursos financieros del señor Darío Messer y sus empresas, frondosos antecedentes de esta persona, existencia de una red internacional que opera en el lavado de activos, del cual el señor Darío Messer es citado en diferentes investigaciones internacionales como una persona relevante, apertura irregular de una cuenta corriente en la sucursal de Ciudad del Este del Banco de Fomento, movimientos financieros de paraísos fiscales hacia las cuentas del señor Darío Messer y sus empresas, movimientos financieros
de grandes montos de dinero a través de esas cuentas, fracaso de los protocolos de prevención del lavado de dinero en las instituciones públicas y privadas, del rol misional de varias de estas instituciones y de los sectores privados, tanto del sector de la bolsa como del sector bancario, ¿verdad? Una aclaración en ese sentido, los sujetos obligados, hay debilidades institucionales muy sólidas y tenemos que tomar en serio el paquete que se vino ahora. Vamos a revisar, vamos a estudiar y vamos a ver cómo podemos colaborar institucionalmente. Pero el hecho de que existan bonos y que se haya usado el sistema público para hacer girar este dinero nos pone en una situación preocupante. Y por la somera explicación, si me permite un renglón y termino con esto, la somera explicación de las páginas presentes tienen un sustento documental desde las diferentes instituciones y en base a las explicaciones e informes presentados en numerosas audiencias que constan en los archivos de audio y videos de público conocimiento y disponibilidad de estos y según abogados penalistas configurarían varias figuras de delito que una vez concluido el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación correspondería que esta honorable Cámara entregue a el Ministerio Público para lo que hubiere lugar y para la calificación o de omisión grave o de fracaso institucional o directamente de complicidad. Muchas gracias, Presidenta.